La campaña para erradicar el Aedes aegypti sigue en nuestra región y en esta oportunidad las autoridades de salud se trasladaron hasta el cementerio municipal para hacer conciencia sobre este tema e informar en terreno cómo se debe prevenir la proliferación de este vector. Con una demostración en terreno del uso de arena húmeda en recipientes y floreros, la Seremi de Salud de Arica y Parinacota hizo un llamado para reforzar esta práctica segura que evita las condiciones que le son propicias al mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el virus Zika, el dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya. Nosotros estamos haciendo hoy en día un reforzamiento, especialmente en este cementerio general de nuestra ciudad de Arica porque a pesar de que hemos comenzado con una fuerte campaña en relación a prevenir todo medio para que prolifere este vector, aún quedan vecinos y vecinas que lamentablemente no están tomando las medidas correspondientes. Y me refiero específicamente a que dejan flores a sus deudos, ¿cierto? Pero flores con agua y eso no lo podemos, no se puede realizar hoy en día por la contingencia que nos está atacando a nuestra ciudad. Lo ideal es esto, que recién realizamos una comparación, que es arena húmeda. Tampoco no arena con agua. Porque tenemos que tener claro que, si bien es cierto, aquí en el cementerio no hemos encontrado el vector, pero sin embargo tenemos condiciones para que este prolifere, porque tenemos poblaciones aledañas donde sí hace unos meses, unas semanas atrás se encontró la presencia del vector. Por lo tanto, es importante contrarrestar cierto todo factor de riesgo que permita que este vector prolifere. El equipo de la autoridad sanitaria efectuó una demostración de la práctica sanitaria segura. En un recipiente se dejaron flores y posteriormente se cubrieron con arena para luego humedecer levemente con agua por debajo de la línea de la arenilla. Acto seguido, se exhibió un florero con agua y flores el que fue calificado como una fórmula insegura, ya que genera una condición ideal para constituirse en un criadero de Aedes aegypti. Así que hacer un llamado a la comunidad que nos ayuden por favor a tomar las medidas que corresponden para evitar que este mosquito se siga reproduciendo en nuestra región de Ricamarinacota. La seremi de Salud reiteró a la comunidad a que sigan tomando medidas preventivas como mantener recipientes de aguas cubiertos o con tapas, mantener limpios patios y techos, eliminar las aguas estancadas, no acumular neumáticos cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas y lavar y refregar el interior de sus recipientes. Hoy se cumplió un aniversario más de los chicos buenos de nuestro país, los bomberos. Y es que un 30 de junio del año 1851 se constituyó en Valparaíso el primer cuerpo de bomberos voluntarios en Chile. 165 años de historia de chilenos que siempre están disponibles para ayudar en las diversas emergencias que sufre la comunidad. Hoy jueves 30 de junio se celebra un nuevo aniversario de Bomberos de Chile desde la creación de la primera compañía en el país un 30 de junio del año 1851 en el puerto de Valparaíso. En Arica la celebración de los 165 años se desarrolló la semana pasada con diversas actividades. La verdad es que nosotros hicimos actividades eh, antes del 30 de junio, producto de que estaba el feriado del día lunes. El día sábado, como ya eh, vieron en las noticias también y ustedes mismos estuvieron reporteando, eh, estuvimos con la exposición a la comunidad, eh, mostramos todo nuestro material mayor, nuestro material menor, se eh, realizaron los ejercicios de competencia entre las siete compañías, el cual salió en primer lugar ganadora la cuarta compañía, segundo lugar la tercera compañía, tercer lugar la segunda compañía. Y el día domingo tuvimos nuestro desfile de honor en el cual desfilaron todos los bomberos de Arica con sus tenidas de parada, eh, junto a sus carros y todo el material eh, que tienen para el servicio de la comunidad. Bomberos nace de una necesidad y responde a una inquietud ciudadana con el fin de proteger a la ciudadanía de posibles desastres, especialmente que afecten la vida y los bienes de las personas. La labor de bomberos en Chile sigue siendo voluntaria a diferencia de otras partes del mundo donde estos son pagados. Bueno, bomberos, eh, ya eh, su, su función ya ha trascendido solamente, no es solamente lo que era apagar incendios antiguamente, bomberos ya es un profesional de la emergencia, bomberos de Chile. Eh, estamos para todo lo que son rescates vehiculares, eh, emanaciones de gas, accidentes. Eh, con materiales peligrosos y obviamente todo lo que es incendio. Para nosotros es de verdad es reconfortante saber de, de que la comunidad, ¿cierto?, eh, siente una gran admiración por bomberos. Y, y, y ese es el pago nuestro. El, el trabajo voluntario se recompensa de esa manera. En 1970 se creó la Junta Nacional de Bomberos de Chile y en 1988 se creó la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Para profesionalizar a los voluntarios. Los bomberos, en realidad, en lo que es material mayor, eh, equipamiento para sus voluntarios, la verdad es que estamos cubiertos gracias a un, un gran aporte que hizo el, el gobierno regional del año 2013 y 2014, que fue sobre 2.200 millones de pesos aproximadamente, en que pudimos renovar nuestros carros, pudimos renovar y, y adquirir, la verdad, equipos de protección personal para todos nuestros bomberos. Pero eh, están todos los costos que significa mantener los cuarteles, el día a día de los bomberos, que también requiere una, una inversión, ¿cierto? Y, y ahí están las campañas que hace cada compañía, está la campaña del sobre, hay socios que se inscriben para descuentos a través de cuentas corrientes o de pago de líneas de crédito y cosas así. Pero lo que no estamos realizando son rifas, Bomberos no está realizando ninguna rifa, tenemos entendido que han visto... Hay en 21 de mayo algunas rifas de personas que dicen ser del cuerpo de bomberos y no son del cuerpo de bomberos. Eh, la verdad es que las campañas económicas nuestras se hacen una o dos veces al año y se anuncian a la comunidad como debiera ser. Este día se celebra un 30 de junio desde 1962, instituido mediante la ley 14.866, la que recuerda la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país organizado en Valparaíso un 30 de junio de 1851. Felicidades por sus 165 años de servicio a la comunidad. Y por supuesto que también expresamos nuestros saludos y respetos a todos los voluntarios bomberos, especialmente de nuestra región. Y con esta nota estamos cerrando la edición central de Notivisión. Gracias por acompañarnos y por supuesto nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 22 horas. Gracias, buenas noches. Amidap, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, Efedra, exclusividad de moda, presentaron Notivisión.